me voy directamente con Jano Mendoza. Él está allá en Santiago de Chile. Hace unos momentos nos narró que estando en el séptimo piso de un hotel, el hotel fundador, empezó, bueno, se despertó, Jano, nos decías hace unos momentos, te despertaste con una fuerte sacudida y frente a tus ojos las paredes de alrededor empezaron a cuartearse. Por supuesto, algo que nunca habías vivido, me imagino, ni en 1985. No, absolutamente. Esto fue mucho más violento. Yo recuerdo la gente en 85 hincada y no salía disparada como pasaba aquí en Santiago. Aquí ¿cómo disparada? La tierra te levantaba, te hacía brincar como un muñeco. Esto es algo asombroso, no lo había visto nunca. Y el nivel de la fuerza del temblor era tremendo, no tiene comparación, digamos. Lo decíamos, además hay que recordar, Jano, que la escala de Richter es una escala que la diferencia entre un temblor de 8.1 a uno de 8.8 es exponencial, es decir, no es que vaya aumentando, cada punto es muchísimo más, por eso decíamos que es, y los especialistas hablan, de 900 veces el temblor que se sintió allá en Haití, es decir, estamos hablando que de 8.1 a 8.8 la diferencia es, como tú lo decías, incomparable. Jano, no te vayas, déjame hacer una pausa, regreso contigo para que nos digas cómo está Santiago de Chile. Vamos a una pausa, regresamos con Jano Mendoza allá en Santiago. Tengo a Jano en Mendoza en la línea telefónica desde Santiago de Chile. Jano, ¿escuchaste a Miguel? Sí, correcto. Bueno, para tratar de complementar lo que le está diciendo, están dando informes de última hora de que ya están en condiciones de enviar 80.000 raciones de 44 puntos de la región de Maule y de Biobío. Exactamente, le estaba transmitiendo de Biobío, la región de Maule está un poco más al norte. Ya se supone que aquí se están dando la noticia de que se puede llegar con 80.000 raciones, van a repartirlas en la mañana, en la tarde y en la noche. Son 3 raciones diarias con las calorías necesarias para ellos. Están enviando aviones Hércules y bueno, están llegando buenas noticias. En efecto, se está pidiendo el estado de sitio. Por todos lados llega esta noticia. ¿Es tan inseguro, Santiago, como lo que él nos describía hace unos instantes, impresionante sobre Concepción? No, la escena en Santiago es totalmente distinta. En Santiago el 97% de la población ya recuperó la luz, el 87% tiene agua. Hay habitaciones caídas en los barrios del centro, por donde yo me ubico, más hacia el sur, en el barrio Brasil. Hay algunas casas, como decía, el de adobe, pero no es grave. Aquí son daños menores, hay heridos menores, habrá muertos, pero no son cosas graves. Lo grave está en la región 7 y en la región 8. Muy bien. Bueno, pues Jano, te agradezco muchísimo y por supuesto, si tuvieras información, nosotros vamos a estarnos comunicando contigo y además, Jano, pues estaremos contigo también los próximos días. Gracias. Hasta luego. Gracias, Jano Mendoza, allá desde Santiago de Chile, le decía nuestro especialista en literatura y convertido ahora en enviado especial allá a Chile, donde ya se encontraba en una reunión de libros, en un festival sobre el libro infantil. Sobre el libro infantil.